a todos, estamos aquí en el vídeo de Señorita de Duki. Me he movido un poquito por aquí. Y nada, chavales, espero que le deis ese like, esa suscripción. Si no habéis visto nunca, voy reaccionando todo el álbum. Está por aquí o por aquí. Llevo el pelo de otaku porque no me limpio. Y nada, chavales. vamos a darle fuerte, ¿vale? Duki y Señorita, espero que os mole. Ya sabéis, activad la campanita, suscribiros, que eso es fácil si no habéis visto todavía. Y nada, vamos a darle. Dragon Ball Super Ultra Insta Master. Vamos a ver. What the fuck. Duki combinando con inglés. No. No, ¿qué pasa aquí? What the fuck. LOL. Hostia. Hostia, hostia, hostia. Vale, ahora repite estrofa, pero what? Ojo, ojo. Ojo que se puede venir el ritmo bueno. Hostia puta, me acabo de quedar roto cuando entra el beat ese, ¿eh? ¿Quién le ha hecho ese beat? O sea, ¿quién es? No, 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 me estoy rayando. Ah, Oniria. Instrumental, Oniria. Hostia, qué sacada, colega. Realmente va a merecer la pena, ¿eh? O sea, me estoy poniendo súper rojo. O sea, qué calor. ¡LOL! ¿Qué? Yeah. What the fuck? ¡Qué locura de puto beat, colgado! ¡Qué locura de puto beat! Estamos locos. Estamos loquita de la cabeza. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me duele toda la cabeza! ¡Qué cojones! Nada, chavales, esto es una locura. No he visto a Duki hacer esto en mi vida. ¡Hola! ¡What the fuck! ¿Desde dónde lleva guardado esto, tío? ¡Cómo mola, tío! Es que es como, como, en plan, ve a mí cantando en inglés. En plan, no me mola que cante en inglés, pero sí me mola que esté combinando, ¿vale? Estilo quisqueo. Y me mola sobre todo el estribillo. El estribillo es una pasada de esta canción. Pero yo creo que para mí, con el ritmo que me va, no va a ser la mejor del álbum, pero sí me va a gustar mucho, ¿vale? Para escucharla de fondo. Esta sí me va a gustar muchísimo porque la instrumental tiene muchos toques. Tiene muchos toques y sabe hacerla genial. Sabe hacerla genial. Duki se menea solo. Se menea solo con las canciones estas. Va solísimo. Toma. Señorita. De verdad, este hombre es que es la broma, ¿eh? Es la broma personificada. O sea, es la broma personificada. Es que te puede hacer de pronto un reggaetón, que te puede hacer de pronto un trap duro, te puede hacer de pronto esta canción, que es que no sé dónde clasificarla, si un dancehall, ¿vale? Que es que ese término yo todavía no lo tengo muy aprendido. O un... Es que no sé lo que es esto, tío. No sé, es como la broma, es la broma, te lo prometo. Nada, yo estoy flipando con esta canción. O sea, no sé si será la mejor o será la peor, pero yo ya... Con esa entrada que me ha hecho ahora, yo ya se me ha puesto hasta tiesa, chicos. Tiene eso que me pone egoísta. Sigo run, yo no te saco la vista. Brutal. Brutal, gente, brutal. Me parece tremendamente brutal. Nada, chavales, espero que os haya gustado esta reacción. No tengo nada que decir. A esta canción no voy a añadir nada porque simplemente me ha parecido brutal. Simplemente me ha parecido brutal. No creía que la iba a clasificar en un primer momento de las primeras, de las que más me gustaban. Pero sinceramente se lo merece. Así que nada, chavales, dejad ese like, suscripción. Apoyad positivamente el vídeo, compartidlo con vuestros colegas, activa la campanita, yo no tengo nada que deciros. Si os ha molado, vais a tener más vídeos del álbum por aquí arriba o por aquí arriba, nunca sé por dónde sale la etiqueta. Así que nada, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a darle fuerte con Me Gusta Lo Simple. Estudiado como el abecedario. Mi forma de actuar se copia hasta mis pasos. Se viste como yo y le queda raro. Chúpame la polla y cópiame el sabor de palo. Yo no quiero ser más malo, yo solo quiero ser yo. Yo soy Keo, soy el boss, el que lo abatió por dos. Estamos expandiendo tanto que ya no me lo creo.